¿Alguien quiere conocer el amor de Jesús? ¿Qué clase de amor es este? Es una clase de amor diferente al de la sociedad. El amor de la sociedad es condicionado. Condicionado a tú haces bien, yo te doy bien. Tú haces mal, yo te doy mal. Condicionado a todo lo que usted necesita o quiere de la otra persona. Ejemplo de eso, un matrimonio. Un matrimonio está bien mientras que los dos cumplan con sus áreas, pero cuando uno incumple con su área, el otro tiende a, a rechazarle y a dejarle a un lado y a votarle porque no cumplió con su área. Eso es un amor imperfecto. Creo que lo que más se acerca al amor de Dios, digo, lo que más se le asemeja de en alguna manera es el amor de padres hacia hijos. Porque ese es el único lugar donde yo veo que los hijos hacen esto y hacen esto y hacen esto y siguen haciendo esto y los padres siguen amando a los hijos. Entonces lo que, es lo que más se acerca. Es lo que más se acerca. Sin embargo, todo lo demás es condicionado. Condicionado y aún, aún el amor de los padres hacia los hijos es condicionado. No escuche aménes aquí. El único amor incondicional basado en la salvación es el amor de Cristo. Es el amor de Jesús. Porque es un amor que se da sin condiciones. La salvación que Jesús da la da sin condiciones. Ahora, después se espera que la gente tenga ciertas uh, actitudes en la vida para, para ser correspondiente a la salvación y el amor de Jesús que ha recibido. Eso está claro en la Biblia. Ahora, la pregunta es... Pastor, pero si una persona recibe a Jesús y hace cosas malas, se va al infierno, no lo sé, ese no es mi asunto. Y si hay algún teólogo o estudioso que se atreva a condenar a la gente, hágalo. Pero recuerde que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Para qué yo involucrarme en el asunto de condenar a la gente? Ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Mi problema es predicar a Jesús. Ese sí es mi problema. Porque Jesús no dijo, ir y condenar a todos. No. Jesús dijo: Id y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, el mandato que yo recibo de mi Señor Jesús es que predique el evangelio de Jesús. Ahora bien, condenar a la gente, mandar al infierno, sacar cálculos, matemáticas y decir: Este va al infierno, este no, este sí, este no, este sí, este no. Eso no es problema tuyo. Tú no tienes el poder de mandar a nadie al infierno. Tampoco tienes el poder de mandar a nadie en el cielo. Porque tú no mandas allá. Dice mi Biblia que Jesús fue puesto por juez de vivos y de muertos, de todos los hombres. Es decir, el único que juzga y puede hacerlo es Jesús, no tú. Oh, pero voy a mandar a gente al, al cielo. Oh, well, hipotéticamente sucede cuando yo predico a Jesús. Pero que yo diga, en el cielo, que ahí va ese. No tengo el poder de hacerlo. Ahora, potencialmente una persona que reciba a Jesús como su Salvador tiene, por la Biblia, por la Biblia, tiene entrada al cielo. Ahora, no sé, espero que entre. Eh, lo que puede decir al final es, espero verte ya. Ojalá nos veamos. Pero usted no tiene el poder de hacer eso. Sí, pero la Biblia dice, está bien, la Biblia dice esto, y la Biblia, la Biblia es, es una línea donde podemos más o menos caminar. Pero recuerde que Dios es Dios. Y hay cosas, no que, no que Dios contradiga su palabra, sino que no conocemos de Dios. Vuelve a repetir eso. Hay cosas, no que, se, que, que Dios contradiga su palabra, sino que no lo conocemos. No lo conocemos. No lo conocemos. Usted no, nunca podrá explicar por qué Job. Siendo el hombre de Dios en toda la tierra, en el tiempo de Job, Dios decide escoger a un idólatra como Abraham. Explicaciones yo podía tener algunas, pero no sé cuál es. Precisamente no sé cuál es. Ahora, yo no digo que Dios se contradice, solamente que Dios a veces hace cosas de acuerdo a un plan más alto de lo que mi mente puede entender. Ahora, hay cosas generales y básicas del Evangelio, como el amor. El amor de Jesús es lo que, lo que se manifiesta todo el tiempo en que Jesús está ahí. Aleluya. Usted debe entender entonces que lo que debe usted aprender más de la Biblia es el amor de Jesús, no los juicios de Dios. Repito, el amor de Jesús, no los juicios de Dios. Oh, pero la tierra se abrió y se tragó a los hijos de Coré. Sí, es verdad. Y, y Dios mató a todos los de Sodom y Gomorra. Es verdad. Pero de repente, en Juan 3,16, el padre manda al hijo a morir por la gente mala. Y de ahí hacia adelante no se supone que la gente se pierda, sino que tengan vida eterna. O sea, eso es lo que mi Biblia dice. Entonces semejante muestra de amor no puede quedarse en historia. No, 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 no. Yo no conozco todo el amor de Dios, pero el amor de Dios, dice Pablo, me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ahora todos podemos vivir por ese uno, es más o menos lo que el original dice. Ahora, ahora, ¿qué es lo que Pablo explica? No no entiendo ese amor. No entiendo este amor, pero siento el amor de Jesús apretándome, que es la palabra contrañir, es apretarme, apretarme, hacerme un abracito de amor. Siento un gran apretón de amor del cielo cuando entiendo esto, entiendo esto, que uno murió por nosotros. Siendo malos, siendo débiles, ese gran, único hijo de Dios muere por mí, por amor a mí. Sí, pero aquí ya vemos más de uno, pero no importa, pero murió por amor a mí. Dígale que está a su lado, Dios te ama a ti. Y no importa quién eres tú, si eres calvo, si eres blanco, si eres negro, si eres gordo, o sea, a Dios no le importa el rancho. No has conocido el amor de Jesús. No has conocido el amor práctico de Jesús. No es religión, no es dogmas. Hay gente que ha tenido revelación del amor de Jesús más grandes que la iglesia cristiana evangélica en su gran mayoría. Podría nombrarle a una de ellas la Madre María Teresa de Calcuta. Ah, pero ella era católica. Mire, yo no sé qué era ella en su, en su atuendo, en su, en su forma de vestir, sino que, que Jesús dijo una sola cosa. Para conocer a una persona no se puede ver su forma de vestir, su forma de peinarse, su forma de hablar. Hay una sola forma de saber quién es quién. Por sus frutos los conoceréis, dice mi Señor Jesús. Una mujer que vivió haciendo bien a los pobres, durmiendo entre ellos por decisión propia, administrando grandes y enormes cantidades de dinero solamente para distribuirla entre gente pobre, porque... El mensaje de esta mujer era solamente el amor de Jesús. Tenía una gran revelación. A veces me pongo a leer algunos de sus escritos y me sorprende. Yo digo, esta mujer conocía a Jesús mucho más que muchos evangélicos. Que muchos evangélicos. Ahora nos llenamos la boca por decir que somos cristianos, pero el término cristiano tiene que ver con Jesús. Repito, el término cristiano tiene que ver con Jesús. No tiene que ver, vuelvo a repetirle, con un conjunto de normas o de dogmas, tiene que ver con Jesús. Él es el cristianismo. Y cuando Él es el cristianismo, yo digo ser cristiano, debo manifestar lo primero que Jesús es. Jesús tiene poder, Jesús tiene dinero, Jesús tiene autoridad, pero Jesús es amor. Son, son cosas diferentes. Ahora bien, si Jesús es amor, se supone que yo viva por el amor de Jesús. Que yo viva para el amor de Jesús y que yo viva del amor de Jesús. Si yo no, si yo no vivo por el amor de Jesús, yo no he conocido a Jesús. Aleluya. Juan fue bien enfático y hasta radical. Juan dijo que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Sorprendente. Y usted dirá, bueno, pero ese fue Juan. Bueno, ¿por qué yo debo aceptar que el Espíritu Santo eh, inspiró a Pablo, inspiró a, 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 a todos los demás escritores, pero, pero a, a, a Santiago no lo, no lo inspiró? O a Juan no lo inspiró. Porque Juan dijo categóricamente y radicalmente, el que no ama a, a su hermano no ha conocido a Dios. Entonces yo debo pensar. Que tal vez el Espíritu Santo piensa lo mismo que Juan, porque él inspiró a Juan y, y textualmente él escribió lo que el Espíritu Santo le dictó. Cuidado, el amor es lo más importante en la iglesia. Dije, el amor es lo más importante en la iglesia. No lo es la, la doctrina o la norma, sino el amor. Alguien dice amén a eso. Sí. Cristo me ama. Todos tenemos que regresar a esa escuela dominical. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Sabe, tenemos que entender que lo que mueve el cielo es el amor. Las grandes obras de un hombre o una mujer serán las obras de amor. No las iniciativas empresariales, sino el amor. Creo que en el cielo los galardones son más grandes al amor que cualquier otra iniciativa. La predicación del Evangelio es un gesto de amor. ¿Por qué? Porque usted entiende que comunicarle la verdad de Jesús a otra alma es impedir que muera o que vaya a la muerte. Eso es un gesto de amor. ¿Alguien dice amén a eso? Deshacerte de tu comodidad, de tu casa, de tu circunstancia, para ir a predicar a Jesús y exponerte al rechazo de la gente. Al mal olor de la gente, a que te peguen un violín, a que sudes, a que te pegue sol o a que te caiga lluvia, eso es amor, porque lo haces por amor a la gente. La predicación debe ser hecha por medio del amor, a través del amor. Nadie en esta iglesia debe predicar por números. Nadie en esta iglesia debe predicar para que lo vea otro. Nadie en esta iglesia debe predicar para validar su liderazgo. Nadie en esta iglesia debe predicar para conseguir inherencia o influencia. Todos en esta iglesia deben predicar solamente por amor al prójimo. ¿Alguien dice amén a eso aquí? Aleluya. Gracias Jesús. ¿Hay gente? que debe reconsiderar su servicio y no reconsiderarlo en el hecho de hacerlo, no, sino por qué lo hace y para quién lo hace. Porque si la razón es un hombre o una mujer, tu servicio es de hombre y para hombre, pero si es para Dios, es de Dios y es para Dios. En esa línea de amor es que la gente alcanza dignidad. Diga conmigo. Dignidad. dignidad. No le oí, diga dignidad. dignidad. Aleluya. ¿Por qué oramos por la gente? Oramos porque amamos a la humanidad. Amamos a la gente. Yo no oro por la gente porque tengo que cumplir en el horario de oración que, que debo pedir por la gente. No, no, no. Yo oro porque amo a la gente. Yo predico porque amo a la gente. El amor. Y el amor siempre responde a la necesidad. Siempre. Responde a la necesidad. Aquí en Venezuela tenemos problemas, claro que sí. Pero, pero, ¿por qué ir a predicar a otras naciones? Porque amamos a las otras naciones. Porque queremos cosechar un día amor del cielo hacia nuestro país. Entonces, ¿por qué empezamos a ver a otras naciones? Porque hay que empezar ya a, a sembrar y a impulsar en la voluntad del amor de Jesús en otras naciones. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué gastarnos una cantidad de dinero enorme? ¿Vamos a invertirlo? No, escúcheme. El amor es importante. Si es egoísmo, no es amor. Dije, si no es egoísmo, si es egoísmo, no es amor. ¿Cuándo es egoísmo? Cuando yo no hago nada por el otro, porque tengo que hacerlo por mí. Se llama egoísmo. ¿Cómo se llama irresponsabilidad? Óigame estos términos que es importante que lo aprenda. Irresponsabilidad es cuando yo no hago nada por los míos, pero hago todo por los demás. Ajá, le traje el balance. Voy otra vez, voy otra vez para que me entienda. Que egoísmo cuando yo no hago nada por nadie porque lo quiero hacer por mí? Egoísmo. Cuando es irresponsabilidad, cuando hago todo por todos, pero no hago nada por mí ni para los míos. Dice mi Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Sería para mí irresponsable si yo voy a Haití y voy a hacer todo por Haití y no he hecho nada por mi país. Eso sería irresponsabilidad. Aleluya. Pero, por eso la prioridad mía en Haití es que la gente conozca a Jesús y ame a Jesús y se levante un ejército de evangelismo poderoso en Haití que empiece a avanzar el reino de Dios y la voluntad de Dios en esa nación. Lo demás vendrá después. Lo que Dios quiere que se haga, algún día se hará. Tal vez no nosotros, sino los propios haitianos tendrán que hacerlo. Pero la prioridad de sembrar ahora en, en un amor por el perdido, en un amor por el evangelismo, un amor por un cambio que solamente Dios puede dar. Nosotros podemos dárselo a ellos y se lo vamos a llevar de gratis porque eso es lo que Dios quiere. Que amemos. ¿Alguien dice amén a eso? No escucho, ¿alguien dice amén a eso? Óigame, usted y yo gozamos del amor de Jesús. Yo dije, usted y yo gozamos del amor de Jesús. Dice, dice, un verso dice que Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Ahora leamos el verso 1 del capítulo 5 de Hebreos, porque todos somos sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, en lo que a Dios se refiere. Diga conmigo, yo soy sacerdote, en lo que a Dios se refiere. Entonces aclara para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Sorprendente, míreme, míreme, míreme. Porque aquí dice literalmente, textualmente, que el sacerdote que Dios escoge debe presentar sacrificios y ofrendas a favor de los pecados. Señor, yo no sé por qué la gente, yo no sé si es que no leen esto. O yo no sé, los religiosos, que Biblia tienen. Pero aquí dice que uno es sacerdote y escogido como sacerdote en primer lugar para lidiar contra el pecado y para anular el pecado. No para condenar a la gente ni patearlos por el pecado. Un sacerdote es un, es un antiséptico del pecado. Aleluya. O sea, un sacerdote eh, representa al alcohol o al mertiolate para el pecado, que es la infección. El mertiolate o el alcohol no están para matar al que tiene la herida sino que el alcohol y el mertiolate están para ayudar la sanidad del que tiene la herida. El sacerdote es un antiséptico que representa el alcohol o el mertiolate. Eso indica que el sacerdote no está para matar al que tiene el pecado. Repito, el sacerdote no está para matar al que tiene pecado. Está para ayudar al que tiene pecado a salir del pecado y a sanarse del pecado. ¿Alguien entendió lo que estoy diciendo? literalmente dice que el sacerdote está ahí para hacer sacrificios y para hacer ofrendas por los pecados. Es que yo sé que esto le parte la, la religión en cuatro pedazos a los religiosos. El sacerdote escogido por Dios es constituido a favor de los hombres. Tú no estás aquí para condenar a ningún hombre, tú estás aquí para estar a favor de ese hombre. Hermano, cometiste un pecado, yo estoy contigo. Y voy a hacer ofrenda y voy a hacer y yo voy a hacer sacrificios, ayunos, oración por tu pecado. ¿Para qué? Para ayudarte a salir del pecado y ayudarte a ser sanado del pecado, porque todo pecado trae heridas. Porque todo pecado es contaminante. Porque todo pecado trae una capacidad de matar al que lo porta. Un, una persona que es constituida por Dios a favor de los hombres está aquí en la tierra solo y únicamente para presentar delante de Dios sacrificios y ofrendas por los pecados de aquellos hombres que están con Él. Para que se muestre paciente. Mire que esto es poderoso. Para que se muestre paciente, tolerante. Paciente y tolerante. Es que yo no tolero el pecado, no me puedo acercar a él, entonces usted tampoco se puede acercar a Jesús. Porque si usted cree que usted no tiene pecado, Usted está más pelado. Si usted cree que usted no tiene pecado, usted es la persona que se está autoengañando más grande de la tierra. Usted tiene pecado. Porque cada día infringimos las leyes del reino de una u otra manera. Y el, por la sangre de Jesucristo que somos reconciliados diariamente a cada hora con el diseño, propósito y eternidad de Dios. En la sangre de Cristo lo que me mantiene, el, la que me mantiene a mí vigente en mi oficio sacerdotal. Aleluya. Dice que este sacerdote o esta sacerdote deben estar a favor de los hombres. Quién es el único en Apocalipsis 12 que acusa a los hermanos, Satanás. Quien acusa a los hermanos se pone del lado del diablo. El que está con Dios y es constituido por Dios está a favor de los hombres y debe ser paciente y tolerante. ¿Qué es tolerante? Es, es, una, es una ramificación de la paciencia. Es una persona que no se cree que es mejor o que se cree que debe estar a favor del hombre aunque tenga el pecado. Porque es su labor antiséptica, es su labor a, a, a favor de este hombre la cual puede librar a este hombre o esta mujer de ese pecado. ¿Cómo lo hace? Con ofrendas y sacrificios. Aleluya. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Fíjense cómo Dios le llama a la gente que comete pecado, le llama ignorantes y extraviados. Dios le llama ignorantes y extraviados. ¿Por qué son lo que son? Porque no conocen lo que tú conoces. Si tú no le muestras el amor de Jesús, tú tampoco lo conoces. Si tú condenas a una persona, entonces Tú te pones del lado de Satanás, quieras o no. Ey, aquí no hay un término medio. No, yo soy imparcial. Yo soy yo soy a, 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 en el medio. Yo, yo soy. Eh, no, 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 no. Aquí o, o está del diablo o está de Dios. Decida de qué lado va a estar usted. No, yo no salgo a predicar porque me lleno los pies de barro. ¿De quién estás? ¿De qué lado estás? Dice que porque polvo somos. Dice el salmista, ¿quiénes somos para que te hayas acordado de nosotros? Porque somos polvo. O sea, fíjese que estos hombres de Dios grandes, Salomón, no hubo uno antes ni habrá uno después dijo Dios, él reconoció que era tierra. David, del cual vino el linaje de Jesús, dijo, somos tierra. Usted que espere o Martínez, se cree que es, no sé qué cosa. Es tierra. No importa que sea Mendoza, Cinero, Rockefeller. Usted es tierra. Y la tierra es tierra. Entonces, ¿de qué se trata esto, termino? De obediencia. De obediencia, dejo conmigo, obediencia. No se trata esto de un anojo de religión, de normas, de dogmas. Padre Santo, hay gente que todavía la religión se les cae a cada, a cada rato. La recogen, se les cae, la recogen, se la cae. Deben deshacerse de eso y deben moverse en el amor de Jesús. Repito, deben moverse en el amor de Jesús. Si no se mueven en el amor de Jesús. Se moverán en el odio del diablo porque el único que contiene odio es Satanás. En cambio, Dios es que no. no le oí, Dios es que no. Dios es amor. Dios espera, según el capítulo 5, verso 2, que usted y yo seamos pacientes y tolerantes, pacientes y tolerantes, pacientes y tolerantes pacientes y tolerantes con la gente que por ignorancia o por estar extraviado de la verdad cometen errores graves, pecados graves. Entonces, Dios nos manda a ser tolerantes y pacientes porque es claro que usted y yo estamos rodeados de esas mismas debilidades o envueltos en esas mismas debilidades, pero la gente, óigame esto, la gente que se cree se cree que es. La gente que se cree que son santurrones, la, la gente que se cree que son muy, muy, pero muy santos, tan santos que no saben por qué están en la tierra, deberían estar en el cielo ya, muertos hace rato. Dios le llama a esa gente que no tiene tolerancia, no tiene amor ni paciencia, le llama débiles. Los religiosos, son débiles. Los que acusan son débiles. Son débiles porque necesitan acusar a otro para ellos sentirse bien. Necesitan señalar a otro para decir que ellos son mejores que esos otros. Y la gente que está siempre señalando a otro para sentirse bien es porque son peor que los que señalan. De esa manera la debilidad se manifiesta. Oh Señor mío, termino para que se vaya bien bregado a la casa. Capítulo 15 del libro de Romanos, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Alguien leyó ese verso, alguien lo leyó, alguien lo entendió, alguien necesita entender este verso. Los que somos fuertes. Aguantamos las flaquezas de los demás. Aguantamos las traiciones de los demás. Aguantamos los chismes de los demás. Aguantamos las malas intenciones de los demás, aguantamos lo que otros hacen para mal de nosotros, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan y cooperan para nuestro bien. Porque somos fuertes porque hablan mal y nosotros amamos, nos critican y nosotros perdonamos, nos hacen maldad y nosotros respondemos con oración, sacrificios y ayunos por todos los que nos están atacando. Eso es ser fuerte y usted y yo estamos llamados a ser una iglesia fuerte, a tener una oración fuerte, un espíritu fuerte, una influencia fuerte y como fuertes ganar, prevalecer y establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Alguien va a ser fuerte en ese lugar? ¿Alguien va a ser fuerte? Aleluya.